This conference will now be recorded. Buenas tardes, creo que hay personas que ya se acaban de unir, ya son las 4 de la tarde, entonces le damos la bienvenida a todas las personas que nos están acompañando en el webinar el día de hoy, esperamos que sea de su agrado y entonces le damos paso a Raúl para que empiece la presentación. Muy buenas tardes a todos. Mi nombre es Raúl Gómez, como ya Ángela mencionó, pues yo soy colaborador de Ciclopia. Ya por algunos años he estado colaborando con la empresa. Y bueno, para el día de hoy tenía algunos conceptos, algún tema que para mí me pareció pues bastante importante de investigar, de tratar. Básicamente, el tema del día de hoy trata sobre el renderizado de aplicaciones web, que como parte del trabajo diario que todos nosotros debemos realizar, no importa el rol que tengamos, ¿verdad? Dentro de la organización o si tenemos algún tipo de trabajo de manera independiente, se nos presentan pues oportunidades de tomar decisiones todos los días, ¿verdad? Y esas decisiones son extremadamente importantes. Esas decisiones, como ya ustedes saben, pues pueden determinar el éxito de un sitio web o de una aplicación, así como también pueden determinar pues el fracaso de la misma, ¿verdad? Entonces, de nosotros depende muchas de las decisiones que tomamos. Digamos, si trabajamos en una organización, las personas que están a cargo de esa organización ponen la confianza en nosotros de que vamos a tomar las mejores decisiones y que vamos a estar informados siempre, actualizados de cuáles son las mejores técnicas o mejores herramientas que podemos utilizar para un problema específico, ¿verdad?
Entonces, parte de estas decisiones que pueden impactar nuestro diario vivir o nuestro trabajo, puede ser desde el impacto a cómo un usuario percibe nuestro sitio o nuestra aplicación, hasta los recursos que nosotros estamos dando a ciertas herramientas. Por ejemplo, el uso que le estamos dando al navegador, en el caso del cliente, ¿verdad? Que necesita consumir recursos para desplegar una página web o un sitio, así como también en el caso de estar utilizando un servidor para desplegar cierta cantidad de contenido, el uso que le estamos dando a esos recursos que sea el óptimo y siempre dé los mejores resultados. Entonces, por esto es importante que nuestras decisiones diarias estén bien fundamentadas y respaldadas. Como la mayoría de nosotros ya sabemos, pues no hay una solución global o una cura para todas las enfermedades. Siempre debemos, para todos los problemas que se nos presentan, ya sea en nuestro campo o cualquier otro, buscar soluciones específicas. Siempre me gusta decir como que hay soluciones específicas para problemas específicos. No podemos pretender solucionar todo de la misma manera. Entonces, bueno, con esta pequeña introducción, vamos a entrar un poco en el tema y espero que a ustedes les guste. También, bueno, si ustedes pueden poner en el chat, por ejemplo, qué tipo de rol tienen en la organización o si son independientes también, si les gusta el front en el backend, para más o menos ver como qué tipo de audiencia nos está escuchando el día de hoy. Entonces, para empezar, vamos a hablar un poco sobre arquitectura, ¿verdad? Normalmente en el diario vivir, para nosotros como diseñadores o arquitectos de aplicaciones, se nos presentan la oportunidad de tomar varias decisiones. Y algunas de esas decisiones importantes que se deben tomar a la hora de desarrollar una aplicación web, pues están relacionadas exactamente con el tema de arquitectura. Por ejemplo, en este caso, ¿cuáles componentes vamos a utilizar para nuestra aplicación? Esto incluye elementos personalizados, también cómo vamos a encapsular ciertas funcionalidades para mantenerlas separadas del resto del código y cómo vamos a facilitar la reutilización de esos mismos componentes, tanto para nosotros como desarrolladores, como para las personas que en algún momento podrían también trabajar como en nuestro equipo de trabajo. Además de componentes, también debemos definir, por ejemplo, para una aplicación, cuáles rutas se van a utilizar, cuál va a ser la estructura de las rutas, de los requests que vamos a utilizar para obtener el contenido de nuestra aplicación. Eso sería una segunda. La tercera sería cómo manejamos el estado de la aplicación, ¿verdad? Ahora, por ejemplo, con el uso de React se ha modificado un poco el estado, cómo se maneja el estado de la aplicación. Entonces, sí, también me gustaría saber qué usan, si usan Angular, si usan React, si usan Vue o alguna otra tecnología que ustedes conozcan, con la que ustedes están familiarizados. Porque eso es algo muy importante, ¿verdad? Dependiendo de la tecnología que se utilice, así también varía cómo se maneja el estado de la aplicación. Pero como ya ustedes les mencioné al inicio, todos estos conceptos son muy importantes, pero para efectos de este webinar nos vamos a centrar en el renderizado de la aplicación. Entonces, vamos a iniciar con el uso de recursos. ¿Cuál es el costo, por ejemplo, que conlleva el renderizar o entregar un HTML, un JavaScript o un CSS o cualquier otro recurso o cualquier asset requerido por un usuario de un servidor? Eso es parte de lo que siempre tenemos que analizar cuando vamos a incluir algo en nuestras páginas web o en nuestras aplicaciones. Normalmente este costo lo podemos medir en tiempo para que sea más real. ¿Cuánto tiempo de compilación me va a consumir agregar un determinado asset, un determinado script, un determinado HTML dentro del código? Esto me va a aumentar el tiempo de compilación o más bien me va a aumentar el tiempo de ejecución y eso se va a traducir en cómo un cliente logra interactuar con nuestra aplicación web, con nuestra página. Entonces siempre es importante medir este tipo de cosas, no solo agregar cosas por agregarlas. Cuando vamos a agregar, por ejemplo, un plugin que muchas veces nos pasa, vemos en GitHub un plugin que alguien agregó ahí y tal vez ni siquiera analizamos a profundidad qué es lo que estamos agregando a nuestra aplicación, ¿verdad? Solamente en este momento necesitamos satisfacer una necesidad, pero no medimos cuáles son las consecuencias de agregar esa librería o ese plugin o framework
a nuestro ambiente. Entonces, todas estas cosas es lo primero que deberíamos de tomar en cuenta. Básicamente, me gustaría iniciar como dando un básica de cómo funciona una aplicación web típica, digamos, de cualquier página que ustedes utilicen ahorita, ya sea en redes sociales o alguna otra, sin optimización de renderizado, ¿verdad? Básicamente, a un lado pueden observar una estructura básica de HTML que contiene, bueno, los tags de HTML, un header y el cuerpo de la página. Dentro del header se definen algunos estilos y en el cuerpo también, bueno, unos scripts que son los que van a encargarse del renderizado del lado del cliente. Y el usuario, bueno, cuando estamos del lado del usuario, ingresa una URL o también puede ser que llegue a nuestro sitio por medio de un link. Entonces, ¿qué es lo que pasa? El navegador realiza el primer request y lo que recibe como respuesta es una estructura algo similar a esta que estamos viendo ahorita, una estructura HTML. Entonces, como vamos moviendo, ¿verdad? Pasan los segundos. Y por algunos segundos, el usuario lo que va a observar es una página en blanco. Eso es muy normal, a veces pasa, sobre todo si estamos conectados a una red lenta. Últimamente me pasamos mucho tiempo en la casa, ¿verdad? Por el tema de la pandemia y estamos conectados al Wi-Fi y muchas veces se nos olvidan estas cosas porque estamos en una red estable, que muchas veces no nos da esos problemas, pero nuestros usuarios en algún momento van a estar conectados, por ejemplo, a una red 3G con un celular, tal vez que no sea de muy alta gama, y va a notar esto muy, 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 muy grandemente. Entonces, pues básicamente así es como va a ver el usuario la página al inicio, simplemente una página en blanco. Ya después de que inicia la ejecución del script, como ustedes ven ahí, ya se marcó la línea, se bloquea el renderizado. E inicia lo que podríamos llamar o denominar como la creación del DOM. En este caso, ya podríamos tal vez dar al usuario pues ciertos componentes que se van a renderizar, por ejemplo, una imagen de carga que está cargando todos nuestros componentes mientras el usuario espera. Y en este momento el navegador comienza a desplegar algunos de esos componentes. Aún hay posibilidad de interactuar con la aplicación, ¿verdad? Y con la página. Por algunos segundos igualmente se mantiene cargando la página hasta que finalmente el navegador completa la carga de todos los componentes y el usuario ya puede interactuar con los mismos y modificar el estado de la aplicación. Ahí ya estamos viendo, por ejemplo, este sería un caso de una página que vende libros o eso es como una exhibición de libros. Entonces ya en ese momento, cuando ya se terminó la ejecución del script, ya se desbloqueó el renderizado, ya el usuario puede interactuar con la página. Lo que sucede es que muchas veces, por ejemplo, he visto casos de algunas empresas o páginas que estuve estudiando, que inclusive este tiempo les tomaba hasta 15 segundos en que la página reaccionara. Entonces, desde la perspectiva del usuario, esto es algo pues demasiado lento, que pueden catalogar como algo, bueno, inaceptable, ¿verdad? Entonces, bueno, una de las cosas que quería señalar en este webinar era que nosotros como ingenieros o ya sea diseñadores o cualquier rol que tengamos, siempre tenemos que ponernos en los zapatos del usuario. Y bueno, parte es ver la perspectiva del usuario. Hay una pequeña anécdota personal como antes de iniciar a estudiar ingeniería en sistemas. Una vez una persona me preguntó por qué yo quería estudiar ingeniería en sistemas, ¿verdad? Eso es una pregunta muy común cuando se inicia en la universidad, que le pregunten por qué va a estudiar cierta carrera o por qué quiere estudiar eso cuando yo estaba interesado. Y bueno, yo nunca me he considerado, o al menos hasta ese momento, nunca me había considerado una persona creativa, por así decirlo, como que a mí me gustara hacer dibujos o ya sea todo lo que tenga que ver con artes plásticas, ¿verdad? Entonces yo decía, en el tamaño pequeño de mi cabeza de 16, 17 años, ¿verdad? Y también poniéndome en la posición de un joven que nunca había tenido una computadora hasta ese momento, tal vez llevaba 1 o 2 años de haber empezado a usar una computadora. Yo decía que para estudiar ingeniería en sistemas no tenía que ser creativo. Pero es algo
que esa persona me dijo todo lo contrario, ¿verdad? Y era algo que me cambió mucho la perspectiva, porque yo pensaba cuando inicié a estudiar ingeniería en sistemas que yo iba a estar sentado enfrente de una computadora, que nunca iba a tener interacción con ninguna persona, ya sea con varios compañeros, sino que solamente iba a estar frente a una computadora escribiendo código, ¿verdad? Y ya ese va a ser mi trabajo toda la vida. Pero cuando uno inicia en una empresa ya a trabajar con clientes de verdad, uno se da cuenta que es completamente lo contrario, ¿verdad? Entonces, desde la perspectiva de un usuario, el caso que les presenté anteriormente no es lo ideal y podemos observar muchos campos de mejora. Entonces, hay tres conceptos básicos que hoy quería señalar, además del anterior, que nuestro sitio web o aplicación debe contemplar siempre. Y quería iniciar con una cita. Es una cita de Antoine de Saint-Exupéry. Y ahí dice, bueno, un diseñador sabe que ha alcanzado la perfección, no cuando no queda nada por agregar, sino cuando no queda nada para quitar. Entonces, como arquitectos o diseñadores, debemos buscar lo más cercano a la perfección, como dice ahí, ¿verdad? Saber cuándo hemos alcanzado la perfección. Y en esta cita me gustó mucho porque se aplica al principio de que menos es más. O sea, entre más simplicidad tengamos o mantengamos en nuestro sitio, será mucho mejor para la experiencia del usuario. Y con esto no quiero, con simplicidad no quiero decir que nuestro sitio web tenga que ser simple o que tengamos que hacer un sitio feo, por ejemplo, para que sea exitoso o para que podamos darle una buena experiencia al usuario, sino simplemente que tenemos que buscar lo que dice exactamente en la cita, quitar todo lo que no sea necesario. Muchas veces queremos adornar mucho un sitio, por ejemplo, ponerle animaciones, ponerle un montón de imágenes, que videos, pop-ups por todo lado, que eso más bien parece como un carnaval, ¿verdad? Y no una página web. Entonces, eso es el primer concepto que quería que se les quedara grabado en la cabeza, es la simplicidad. Y que también tengan en cuenta que es diferente la simplicidad a ser simple, ¿verdad? Ahora quería presentar también unos números que obtuve de Google Analytics que me ayudan a tal vez a ilustrar un poco esto. Entonces, si pueden ver el gráfico, ¿cuál es la expectativa que tiene el usuario de nuestra página o de nuestro sitio web, de nuestra aplicación? 47% de los usuarios esperan, o sea, en la cabeza de ellos esperan que una aplicación web cargue todos sus componentes y sea interactiva en 2 segundos o menos. Ya para ellos menos de eso, o perdón, más de eso, es inaceptable. Ahora un poco de la realidad también. Para el 53% de usuarios, un sitio que tarde más de 3 segundos en cargar, ya para ellos es un sitio que no funciona, entonces lo abandonan. Entonces ahí, si nuestro sitio está tardando más de 3 segundos en cargar, hay algo mal, ¿verdad? Y ya estamos perdiendo la mitad de nuestros clientes. Por ejemplo, si es una página que tenga que anunciar algún tipo de producto o si estamos enfrente de un usuario que es la primera vez que está utilizando nuestro sitio web. Entonces, bueno, solo para que tengan esos números ahí como referencia. Ahora, otro concepto que viene muy de la mano con la simplicidad es la claridad de nuestro sitio. Y como dice ahí en la cita, que hay una belleza y claridad que viene de la simplicidad. Entonces, si nuestro sitio es simple, también va a lograr ser claro. Debemos asegurarnos que el mensaje que queremos llevar sea directo para el usuario que queremos llegar, ¿verdad? Y que esté enfocado en un grupo meta. No podemos pretender, por ejemplo, si tenemos un sitio que está enfocado en productos para jóvenes o ya sea videojuegos o cosas así que mucho le llama la atención a los jóvenes, pues no vamos a pretender que una persona como un niño, ¿verdad? Se interesado también en el mismo contenido. Si nosotros estamos enfocados en jóvenes, vamos a presentar tal vez juegos más juveniles, no tanto juegos que estén enfocados en niños. Tenemos que saber más o menos cuál es nuestro público meta. No podemos llegar a todas las personas por igual.
Entonces es algo que nosotros tenemos que tener claro, cuál es el mensaje que queremos llevar a la persona que está entrando en nuestro sitio o en nuestra aplicación. Y como les decía, bueno, anteriormente también algunos sitios web intentan hacer de todo un poco y para esto incluyen cantidades innecesarias de información, pop-ups, animaciones, sonidos, interminables que muchas veces terminan impactando de manera negativa al usuario. Más bien lo terminan, diría yo, desviando de lo que es realmente importante o del mensaje que queremos llevar. Entonces debemos tener siempre en la mente que porque hagamos más o que metamos más cosas en nuestro sitio no quiere decir que esto va a llevar a una mejor experiencia de usuario en la mayoría de los casos, ¿verdad? Como les dije anteriormente, todo lo que yo digo es general, no es como que para un caso específico no pueda ser así. Siempre hay de todo. El tercer concepto o la tercera la tercera cuestión que quería mencionar es algo muy importante, que siempre debemos centrarnos en cuál es nuestro objetivo. Siempre debemos tener en la mente cuál es el próximo paso. O sea, ¿qué quiero que haga el usuario ahora? Ya una vez que el usuario entró a mi sitio o en mi aplicación web, ¿qué quiero que el usuario haga ahora? ¿Para qué estoy diseñando esta página específicamente? Tengo que preguntarme esas cosas. Y sobre todo la pregunta más importante, ¿cuál es el objetivo? Y aquí quiero decir el objetivo, ¿verdad? No es que me voy a definir dos ni tres objetivos. Siempre tiene que haber un objetivo general de cuál es el objetivo de mi aplicación o de mi página web. Siempre para que no perdamos el enfoque, ¿verdad? Y siempre debo anticipar las necesidades de los usuarios y tener claro qué quiero que hagan después. Si lo que quiero es, por ejemplo, que hagan login en mi página, que se registren en mi página o que compre un producto específico, siempre tenemos que tener eso en la mente antes de poderme agregar más cosas, ¿verdad? Entonces, para eso también traía algunos ejemplos de unos sitios web que son muy utilizados. Por ejemplo, en el caso de Netflix, si ustedes entran ahorita, que por cierto, bueno, es una página que uno normalmente no vería si utiliza Netflix, porque cuando usted utiliza Netflix desde su computadora, por ejemplo, lo primero que va a ver es su sesión ya abierta y va a ver las películas. Pero si es un usuario que nunca ha utilizado Netflix y pone netflix.com, lo que va a ver es un texto y un campo para ingresar el correo electrónico nada más y empezar su prueba gratis. Eso es todo. Es un mensaje simple, ¿verdad? De lo que quieren ellos es ganar nuevos clientes, simplemente. En el segundo caso, está igualmente una página que se llama Egghead, que está enfocada en cursos para desarrolladores, ¿verdad? Igualmente, lo único que tiene es un texto con un botón que redirige al usuario para que empiece algún curso en específico. Y en el tercer caso, es la página de Airbnb, que como ustedes pueden ver, igualmente lo que trae es un texto y un campo para buscar y explorar qué hay cerca de donde usted está en este momento. Bueno, en el caso de Airbnb, para alquilar ya sea cabañas o casas o apartamentos o lo que usted esté buscando en ese momento. Entonces, solo quería poner estos ejemplos de sitios que son muy exitosos, ¿verdad? Y no tanto por el diseño, sino porque tienen muchos clientes. Y esto es lo que ellos hacen exactamente. Vamos a entrar ahora un poco en detalle del tema principal que vine a presentar hoy. El otro era como un poco una introducción y que está todo relacionado obviamente, pero que son las técnicas de renderizado de aplicaciones web. ¿Y cuáles son las opciones que tenemos para renderizar una aplicación? Siempre teniendo en cuenta que no hay una solución definitiva para todos los problemas, como ya les mencioné, ¿verdad? Siempre se nos van a presentar situaciones que van a requerir que analicemos cuál es la mejor solución. Y para esto debemos conocer, ya sea, no importa si somos desarrolladores frontend, si somos desarrolladores de backend, siempre vamos a tener que conocer este tipo de tecnologías, porque también no, nosotros como desarrolladores, por ejemplo, de backend, tenemos que saber qué es lo que está esperando el del lado del cliente para que también podamos optimizar nuestros datos de cierta forma. Entonces debemos siempre conocer, sin importar el rol que tengamos, cuándo es más eficiente utilizar una o la otra. Entonces, básicamente, bueno, quise presentar cinco
técnicas de renderizado que tal vez son algunas muy similares. Pero bueno, vamos a entrar en el tema. La primera que voy a presentar es la que ya expliqué al principio, ¿verdad? Es el renderizado del lado del cliente, que se podría definir como una aplicación de una sola página o single page application, un SPA, donde toda la lógica y el renderizado y el procesamiento suceden del lado del cliente, o sea, en el navegador. Entonces, el HTML es esencialmente tags, como les mencioné al principio, para definir scripts y estilos. O sea, es un esqueleto de HTML con scripts y estilos. Y eso es todo lo que se va a obtener en el primer request. Entonces, muchas de las páginas que utilizan eso, como por ejemplo redes sociales como Facebook, Airbnb también, son ese tipo de páginas que usan aplicaciones web de una sola página. Aquí estoy hablando de páginas principales, ¿verdad? No tanto de algunos sitios o aplicaciones que ellos tienen, ¿verdad? Que ya eso es por aparte. Bueno, ya algunos de los que han estudiado este tema, supongo que están familiarizados con esta imagen, que básicamente yo la tomé de las conferencias que realiza Google cada año, ¿verdad? De tecnologías web. Estas son, si no me equivoco, del año pasado, del 2019. Y aquí explica un poco cómo es que funciona el renderizado del lado del cliente. Como ustedes pueden ver, primero el primer GET que podemos procesar, lo que hace es obtener esa estructura básica de HTML, ¿verdad? Que ya vimos al principio. Y luego vienen requests subsecuentes que empiezan a solicitar los scripts para iniciar el renderizado de la página. Entonces, como ustedes pueden ver, la primera línea azul sería el momento en que el usuario ya comienza a visualizar cierto contenido, o por lo menos a obtener la primera cantidad de información del lado del cliente. Ya la última línea es cuando ya el cliente puede interactuar con nuestra página o con nuestra aplicación, que como ustedes pueden ver, para eso pasa cierta cantidad de tiempo, dependiendo de la cantidad de scripts, dependiendo de la cantidad de HTML que tengamos también, o de estilos. Y en este momento, mientras se hace todo ese renderizado, en el cliente se bloquea la interacción con el sitio. Entonces, el usuario podría tener la sensación de que ya estoy viendo la información, ya estoy viendo, por ejemplo, un botón, estoy viendo un link, pero si yo hago clic en la página no pasa nada. Es un problema muy común que se da. Y este renderizado es el que vemos más frecuentemente y uno de los que podríamos llamar más usados, ¿verdad? En las páginas hoy en día. El renderizado en el cliente quiere decir también renderizar las páginas directamente en el navegador utilizando JavaScript. Entonces, todo lo relacionado con lógica, obtención de datos, las plantillas, el ruteo, se manejan del lado del cliente. Todo el procesamiento fuerte se hace del lado del cliente, ¿verdad? Entonces, eso tiene obviamente, al igual que todas las técnicas, sí hay ventajas y desventajas, pero esta por ser una de las más usadas o más comunes, yo las quise señalar un poco al principio. Perdón, que me salté una. Aquí voy a señalar como una ventaja que el renderizado del lado del cliente es muy flexible y provee enrutamiento dinámico. En el caso del renderizado al lado del cliente, podemos utilizar algún tipo de protocolos o también técnicas para mejorar ese tipo de comportamientos. Y una de esas es, bueno, ese que se llama PRPL. Cada una de esas tiene un significado. La primera es precargar, la P de precargar, los recursos más importantes que yo tengo en mi página, lo que yo sé que es más importante para renderizar, entonces eso lo voy a precargar. Después viene la R, es de renderizar la ruta inicial lo más pronto posible. La P viene de precaché, eso es como tratar de cachar, ¿verdad? Lo que quede por ahí, los assets que necesite, tratar de mantenerlos en un caché, que yo sé que eso va a ser una información que va a estar más accesible más rápido.
Y la última, que es la L, viene de lazy load, que eso quiere decir que las cosas que no sean críticas, los assets que no sean críticos y las rutas que no sean críticas, pues las puedo cargar, por decirlo así, por demanda. O sea, que en el momento que el usuario lo requiera, no es necesario que tal vez en la primera carga se cargue todo ese tipo de información. Esas son algunas de las ventajas, como ves cosas por mejorar, que también podríamos mejorar. Es que muchas veces se dice que podría dar la sensación al usuario de que no es muy rápido, ¿verdad? O que es lento, exactamente por eso que les decía anteriormente. No quiere decir que sea lento, ¿verdad? Para nada, sino que tiene que manejarse de una forma lo más específica posible para que no pasen esos casos que les digo, que pase tanto tiempo entre el momento en que se carga la aplicación y el momento en que el usuario ya puede interactuar con nuestro sitio. Especialmente cuando el usuario está utilizando, por ejemplo, una red celular. Como les decía al principio, eso es súper notable y es algo que los usuarios pues castigan mucho. A pesar de que con las tecnologías emergentes que tenemos hoy en día, por ejemplo, ya viene el 5G y todo esto, vienen capacidades de procesamiento, perdón, de obtención de datos mucho más grandes, pero igual no es como si estuviéramos conectados a una red Wi-Fi súper veloz, ¿verdad? Otra desventaja, otro punto de mejora es que la cantidad de JavaScript crece en proporción con el tamaño de la aplicación. Entonces, si yo agrego una página nueva, obviamente va a necesitar scripts para esa página. Entonces, entre más va creciendo mi aplicación, más HTML y más JavaScript ocupo para poder desplegarlo. Entonces, esas son algunas de los puntos ahí que quería como mencionar. Con eso no estoy diciendo que sea malo ni nada de eso, sino que simplemente hay opciones para, como les decía antes, problemas específicos. Entonces, bueno, aparte de eso, quería pasar ahora entonces al renderizado del lado del servidor. Eso tal vez se podría poner como justamente al otro lado completamente del renderizado del cliente. En este caso, una aplicación es una aplicación donde la entrada son requests, ¿verdad? O peticiones. Y lo que se obtiene como resultado o respuesta es un HTML que ya está renderizado. O sea, se renderizó del lado del servidor y lo que me devuelve es el HTML ya renderizado y listo para pintar en el navegador. Y bueno, esto se puede observar muchas veces en sitios que son puramente HTML, como por ejemplo la versión de Gmail, que es de HTML, la antigua. Y algunas otras páginas que ustedes pues podrían conocer como Hacker News y otras que presentan información pues muy básica en un tiempo muy corto y que dan también una sensación de que es bastante rápido por el hecho de que no carga tanto del lado del cliente, sino que ya vienen todos los HTML renderizados. Aquí viene una imagen también y en este renderizado se genera el HTML completo en el servidor, lo cual nos ahorra tiempo de obtención de datos, procesamiento de plantillas en el cliente, ejecución de scripts y todo el procesamiento sucede antes de que el navegador reciba una respuesta. Entonces, si ustedes ven la diferencia con el diagrama anterior, ya el renderizado empieza desde antes de desplegar la información. Ya una vez que se empieza a desplegar, ya esa información viene renderizada. El navegador lo único que tiene que hacer es pintar el HTML. Y ya casi que está listo para que el usuario interactúe con él. Y generalmente se produce de manera rápida el primer despliegue, como les decía. Y anteriormente mencioné también, nos ahorra el costo de enviar grandes cantidades de JavaScript al cliente, lo cual se traduce en un tiempo más corto para que el usuario pueda interactuar con la aplicación. A diferencia del renderizado, en el cliente la mayor parte del procesamiento pues se realiza en el servidor, por lo cual se ve una disminución entre el tiempo de despliegue y la posibilidad de interacción con el sitio. Entonces, algo que tal vez suena como algo como óptimo, pero en realidad no es así, ¿verdad? Tiene también sus limitaciones. Y bueno, al final les voy a poner como un cuadro comparativo para que ustedes vean las ventajas y desventajas de cada una. Pero por ahorita, voy a continuar con otro tipo de renderizado, que es el renderizado estático. Ese se podría observar tal vez en sitios como Netflix, por ejemplo. Y bueno,
Está desarrollado como simulando como si fuera una aplicación web de una sola página, pero con la diferencia de que todas las páginas son pre-renderizadas a un HTML estático. Eso quiere decir que todo el contenido ya está por decirlo así, mapeado. Y ese renderizado estático se realiza en el tiempo de construcción del HTML, ¿verdad? Ni siquiera es del lado del servidor, sino que es antes de que el servidor lo reciba. Hay un componente en la arquitectura que realiza ese pre-renderizado y ya le entrega al servidor el HTML listo. El servidor lo único que tiene que hacer es pasárselo al cliente. Eso se utiliza mucho para, por ejemplo, en el caso de que ya sepamos cuál va a ser el contenido que tenemos que desplegar y tal vez no es tan variable. Y en este caso, el JavaScript es removido. Eso quiere decir que pues no necesito JavaScript para que mi sitio se despliegue. Por ejemplo, si yo estoy utilizando un tipo de estas páginas y yo deshabilito el JavaScript del lado del navegador, igual la página debería desplegarse. Tal vez con ciertas limitaciones, pero igual no se va a ver solo una página en blanco, como si pasaría con algunas otras aplicaciones que no utilizan este tipo de técnicas. El renderizado estático, entonces, como pueden ver, es muy similar al anterior, el diagrama. Pero el JavaScript es opcional, o sea que se puede inclusive remover y la aplicación debería poder desplegarse de una manera satisfactoria. Entonces, en el renderizado estático sucede en tiempo de compilación y se caracteriza por producir un primer despliegue rápido, al igual que el anterior, y el usuario puede interactuar con la aplicación mucho más rápido. Entonces, esto es una ventaja. En otras palabras, se produce HTML independiente para cada URL. Entonces, para cada una de las rutas, yo voy a tener un HTML ya pre-renderizado y va a estar compilado como lo que se diría ahead of time, ¿verdad? Como por adelantado, por decirlo así. Teniendo esta habilidad de generar el HTML de antemano, también se podía incluir algunos CDNs para facilitar el uso de cachés, ¿verdad? Lo cual todavía lo haría mucho más rápido. Y como se puede apreciar en la imagen, como ya les decía anteriormente, el JS, ¿verdad? El JavaScript, del lado del cliente es opcional. Como les decía, podemos prescindir completamente del uso de JavaScript del lado del cliente. Y ese tipo de renderizado inclusive permitiría que el sitio sea desplegado completamente con el JavaScript apagado. El siguiente tipo de renderizado tiene un concepto un poco extraño, que a mí fue uno de los que me llamó la atención, que es la hidratación, ¿verdad? Bueno, eso es como traducción, pero en inglés se llama hydrate. Y esto lo que hace es, igualmente, se desarrolla como una aplicación web de una sola página, pero el servidor provee páginas prerenderizadas. Y en este caso, la aplicación web también corre en el lado del cliente. Entonces, a diferencia del anterior, del estático, también tenemos posibilidad de utilizar ciertas funcionalidades del lado del cliente para mejorar el rendimiento. Aquí tengo la imagen para que ustedes se den una idea de cómo funciona. En este tipo de renderizado, el objetivo, digamos, es combinar lo mejor del renderizado en el servidor y lo mejor del renderizado en el cliente. Entonces, del lado del servidor se manejan las peticiones o los requests de navegación, se manejan las cargas completas de la página o también las recargas de la página. Y mientras que del lado del cliente, como podemos observar en la imagen, se maneja el JavaScript y datos embebidos. Entonces, en este caso, por ejemplo, yo podría desplegar ciertos componentes solo una vez, y luego lo que hago es solicitarle al servidor cierta información que después yo lo pinto en los componentes que ya tengo renderizados. O sea, no es necesario como pedir una porción grande del HTML, sino solo datos específicos que yo ya sé que necesito refrescar. A eso es lo que se le llama hidratación. Simplemente pedir cierta información al servidor que yo puedo pintar en algunos componentes que ya tengo renderizados en la página. Entonces, en otras palabras, como les decía, lo que hace el cliente es llenar objetos existentes o que ya están renderizados con datos nuevos.
Y esto es lo que se llama hidratación, ¿verdad? Es un poco más dinámico, por decirlo así. El último de las técnicas de renderizado que quería abarcar en el webinar es el caso del pre-renderizado. Y en este caso, lo que se utiliza es una aplicación web de una sola página, igualmente. Pero aquí lo que tenemos es una carcasa o un esqueleto de la página que es pre-renderizado a un HTML estático en tiempo de compilación. Entonces, no sé si ustedes han observado, por ejemplo, a veces ustedes entran a un sitio web y ven solo algunos cuadritos vacíos por varios lugares que es donde identifican dónde se van a pintar los componentes. Esa es como una característica ahí, muy, muy común de esos sitios. Ustedes ven como algo que ya está ahí, como un esqueleto, pero no tiene nada de información y de repente se empiezan a pintar todos los componentes. Entonces ya está como el esqueleto de dónde va a ir cada cosa. Y ya una vez que está listo el sitio, entonces ya ahora sí puedo interactuar con este contenido. Bueno, algo que no les mencioné en la anterior, una de las herramientas más utilizadas o que es emergente en este tipo de renderizado con hidratación es Next.js. Al final de la presentación les dejé un link y un código QR por si ustedes quieren buscar más información. De verdad que es bastante interesante. Si los que usan React, ¿verdad? Es algo que ayuda bastante y es uno de las tecnologías emergentes que para mí está ganando bastante terreno. En el caso del prerenderizado, también hay herramientas como Gatsby, que básicamente tiene muchos plugins, muchas cosas ya hechas que son bastante útiles. Entonces, ustedes necesitan hacer un sitio rápido. Es una herramienta interesante. Y más recientemente también está esta de Vue, que se llama VuePress, para los que usan Vue por ahí. Y si también tienen el gusto de investigarla un poco. Entonces, para el tema de pre-renderizado, si ustedes ven la imagen, es muy similar a las anteriores. Y muchas veces este concepto de pre-renderizado se confunde con el renderizado estático, que es el que ya mencioné. Pero como les decía anteriormente, en este caso ya tenemos un esqueleto o una plantilla que se debe cargar del lado del cliente. Entonces, por lo cual es necesario el uso de JavaScript para dar funcionalidad completa al sitio. Entonces, en este caso, sí es necesario el JavaScript, ¿verdad? No es como en el otro que yo podía renderizar la aplicación aún sin tener el JavaScript activado. Entonces, un poco ya para resumir el tema, tenía este cuadro por acá, ¿verdad? Estamos de un lado del servidor, del otro lado del navegador. Las ventajas un poco del renderizado en servidor es que básicamente el tiempo de interactividad con la página es muy similar a la carga a la carga completa. Una vez que ya se cargó el sitio completamente, no tengo que esperar casi nada para poder interactuar con el sitio. Entonces el usuario ya una vez que ve desplegada la información, ya casi que puede ir y hacer clic a nuestra página y poder modificar el estado de la aplicación casi de inmediato. También tiene soporte para streaming. Eso que llamo streaming es, por ejemplo, yo no es como el caso del cliente, que tengo que solicitar primero los componentes para ir pintando, sino que puedo ir solicitando porciones de HTML o de otros assets poco a poco, ¿verdad? Conforme los voy necesitando, es un poco es un poco mejor, perdón, para este tipo de casos. Desventajas de utilizar renderizado en el servidor, pues obviamente el cliente, aquí me refiero al navegador, va a sentir como que es más lento recibir información, porque todo el prerenderizado tiene que hacer del lado del servidor, ¿verdad? Entonces el cliente tiene que esperar, una vez que solicito la información, esperar a que el servidor lo genere o lo renderice para ya empezar a recibir información. Entonces esto es lo que se llama el primer byte. Es un poco lento, ¿verdad? En el servidor.
Y también es que es poco flexible por el hecho de que ya el HTML viene renderizado desde el server, ¿verdad? Entonces, para solicitar cambios y eso de información específica, es un poco menos flexible que las otras. En el caso del renderizado estático, aquí me voy moviendo como hacia la derecha, ¿verdad? Yendo de servidor al cliente. Entonces, el renderizado estático es más rápido en el primer byte. O sea, una vez que se solicita la información, como ya está desde el tiempo de compilación, ya eso está en un HTML estático, pues obviamente nada más es de pasarle la información al cliente, al navegador. Entonces sí da esa sensación de que ese tiempo de primer byte, de recibir el primer byte, es rápido. Y al igual que en el servidor, la interactividad con la página también es similar a la carga completa. Ya con, una vez que se carga el sitio, podemos interactuar con él inmediatamente. También tiene soporte para streaming, o sea que puedo pedir cierta información por partes. Desventajas es que normalmente, pues las personas que utilizan o los sitios que utilizan este tipo de renderizado terminan pasándose al servidor con hidratación, ¿verdad? Muy pocas aplicaciones, en realidad, de las que busqué utilizan renderizado estático. Como les decía, son aplicaciones muy básicas, como por ejemplo el caso de Gmail HTML y otras páginas que despliegan pocas animaciones, pero información rápidamente, ¿verdad? Y tal vez simple, y que ya sabemos que es la información que tenemos que desplegar, que no va a cambiar. Y por eso también es poco flexible, porque la información ya sabemos que fue generada a tiempo de compilación. Entonces, si queremos información nueva, obviamente vamos a tener que pedir otra vez compilar, pasar al servidor, pasar al cliente. Entonces, por eso es poco flexible. Pero se usa más que todo en sitios que ya sabemos cuál va a ser la información que vamos a desplegar y tal vez no va a cambiar mucho en el tiempo. Del lado del servidor con hidratación, pues es bastante flexible, pero sí el tiempo de interacción es muy alto. Entonces, por ese lado, algunas personas prefieren utilizarlo. Y además de eso, también tarda mucho tiempo en recibir el primer byte o esa información. Del lado del pre-renderizado en el cliente, este sí es bastante flexible y bastante rápido obtener la primera información, pero el tiempo de interacción es alto, porque también del lado del cliente hay que hacer cierto procesamiento y tiene streaming limitado. En el caso del renderizado en el cliente, también, como ya les había mencionado antes, es flexible y también recibe rápido la información, porque básicamente lo que hace es un request que devuelve un HTML o un script o algún asset, pero va a durar mucho en la interacción porque tenemos que renderizar todo eso desde el lado del navegador y no tiene soporte para streaming o es también muy limitado, al igual que el renderizado, que el pre-renderizado. Bueno, todo esto ya vimos un poco la perspectiva del cliente, ¿verdad? Y cómo esto afecta. Cada técnica afecta el rendimiento de nuestra aplicación o cómo cargamos la información. Pero también tenemos que estar conscientes, por ejemplo, si nuestro sitio web está hecho para anunciar cierta información y queremos que eso aparezca en los motores de búsqueda entre los primeros resultados, por ejemplo. Para este caso, también hay ciertas cosas que tenemos que tomar en cuenta. Entonces, si vamos a los motores de búsqueda, aquí, bueno, lo ideal para los motores de búsqueda es el renderizado en el servidor. Y debido porque una vez que ya se despliega la información, los motores de búsqueda ya pueden acceder al contenido de esa información, ¿verdad? Ya pueden ver cierta información que contiene la página. No como en el caso del cliente que tiene que si el motor de búsqueda alguno de los bots entra a la página, tiene que esperar hasta que se renderice todo para ver qué es lo que contiene. Entonces, ¿qué es lo que pasa con los motores de búsqueda? Ellos tienen una primera ola de indexado. Eso que se refiere es, él pasa dos veces por nuestro sitio. Pasa una primera vez rápido, inmediatamente, él entra al sitio y verifica qué información puede obtener de ahí, ¿verdad? Inclusive trata de interpretar cierta parte del JavaScript, pero todavía no tiene esa habilidad
de esperar hasta que todo se renderice y ya poder interpretar todo el JavaScript, ¿verdad? Y poder indexar todo el contenido del sitio, sino que él inmediatamente entra e indexa todo el contenido que encontró en ese momento. Entonces él vuelve y vuelve a entrar en una segunda ola de renderizado, perdón, de indexado, que esto no es inmediato, esto puede tomar hasta 5 días o una semana después, para ya ahora sí indexar todo el contenido que no se pudo indexar en esa primera ola. Entonces, por eso es importante, si vamos a tener un sitio, manejar un sitio que necesitamos que aparezca en nuestras primeras, en las primeras opciones de los motores de búsqueda, sería importante evaluar alguna de las técnicas, por ejemplo, la de estática, la de renderizado estático o la de renderizado en el servidor, ¿verdad? Que serían de las ideales para ayudar a los motores de búsqueda a indexar mejor nuestro contenido. En este caso, sí, sería eso del lado del motor de búsqueda. Inclusive, si fuera posible, podríamos tener un sitio, si pudiéramos hacer la diferencia, de saber cuándo, de hecho, podemos hacer eso, de saber cuándo es un bot y cuándo es una persona, para presentar un sitio diferente para cada uno, ¿verdad? Eso también es otra opción, pero si en algún momento lo tienen que hacer, ahí tienen las opciones para que ustedes puedan evaluar. Entonces, bueno, ya para ir terminando, quería dejar algunos puntos claves que mencioné, que quiero que ustedes lleven en su mente, ¿verdad? Y que sería siempre mantener en cuenta la perspectiva del usuario, no cerrarnos a tener siempre el sombrero solo de desarrolladores, ¿verdad? Y pensar como esto se ve bonito en mi pantalla, el usuario lo va a ver igual, eso no es así. Siempre tenemos que ponernos el sombrero del usuario en cierto momento y ver desde los ojos de un usuario o tal vez pedirle ayuda a alguien si no tenemos esa habilidad. Siempre pedir ayuda a las personas que están cerca de nosotros para poder tener otro punto de vista, otra perspectiva. Y como les mencioné al inicio, bueno, siempre nuestro sitio debe tener simplicidad, que no era lo mismo que ser simple o feo. Siempre tiene que ser claro. Tenemos que llevar el mensaje directo a la persona o al grupo de personas que queremos que llegue. Y siempre tenemos que tener un objetivo en mente a la hora de desarrollar. Algo muy importante para tomar una decisión de cuál técnica vamos a utilizar es identificar cuáles son nuestros cuellos de botella. ¿Dónde es que nuestro sitio está tardando mucho tiempo en desplegar, ¿verdad? Si es del lado del cliente, si son los scripts o es que estoy usando muchos assets, poder identificar cuáles son esos cuellos de botella y así podemos tomar mejores decisiones de qué vamos a utilizar y qué no. Y bueno, por último, aplicar la técnica de renderizado que mejor se ajuste a las necesidades. Como les decía anteriormente, al principio, siempre debemos buscar soluciones específicas para problemas específicos. Y entonces, con esto quería terminar. Les dejo algunos links interesantes, como les mencionaba anteriormente. La conferencia de Google del 2019, que estuvo muy buena. Dieron una conferencia específicamente de renderizado y por ahí tienen el link si ustedes quisieran verla en YouTube o también está el código QR para que lo puedan escanear. Y bueno, las dos tecnologías que mencioné que son Gatsby y Next.js que también están bastante interesantes y tienen mucho que tienen mucho de dónde leer, ¿verdad? Tienen mucha documentación, entonces es algo bastante importante. Entonces, bueno, por ahorita les dejo hasta acá. No sé si tienen alguna pregunta, que ese sería el momento específico. Inclusive, bueno, puedo revisar el chat para ver si alguien tiene alguna pregunta por ahí.
Ok, entonces bueno, si no hay preguntas, no sé si está por aquí Ángela todavía, para que nos dé el cierre del... Ok, está bien. Entonces, si parece que no hay preguntitas, entonces en ese caso, pues muchas gracias Raúl por la presentación y muchas gracias a todas las personas que estuvieron presentes en el webinar. Recuerden por favor que los invitamos a visitar nuestras nuevas páginas web y estar allí pendientes de todas nuestras vacantes, de toda la información de la empresa. Muchísimas gracias a todos por haber asistido. Muchas gracias, buenas tardes. Gracias, Raúl. Gracias.